Estimados amigos de Yo Influyo, estamos en diciembre, el mes de los derechos humanos, por celebrarse precisamente el 10 de diciembre, el día en que se signó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, en este contexto, muchas veces en la sociedad actual, al hablar de derechos humanos, nos quedamos con la idea errónea y facilona de que hablar de derechos humanos es hablar de hacer lo que uno quiera, lo que se me antoje, lo que me acomode, lo que me sienta bien, etc. Sin embargo, algo que muchas veces se pierde de vista es que al hablar de derechos, por consiguiente, viene consigo el tema de las obligaciones, de la responsabilidad. Por poner un ejemplo, en las escuelas, los niños tienen ellos el derecho a la educación, pero si ellos no lo quieren entender como ese derecho, bueno, podemos hablar de que tienen la obligación de ir a estudiar y de prepararse. En las calles, en la vía pública, bueno, uno tiene el derecho del libre tránsito, pero también tiene la obligación de no obstruir el paso a otras personas. Es así como todo derecho conlleva una responsabilidad, conlleva una obligación. Esto también nos sirve de reflexión para aquellas personas que les gusta hablar de los derechos de los animales, del derecho de la naturaleza. Bueno, esto es algo que no existe y que no quiere decir que no procuremos el bienestar de nuestro entorno, de la naturaleza, de la ecología, de los animales. Por supuesto que hay que cuidarlos, procurarlos y atenderlos, pero no se puede hablar de un derecho. Pues, ¿cuál sería la obligación, las obligaciones de los perros, de los gatos? No hay tal. Los derechos son exclusivamente de los humanos y vale la pena enfatizar eso. Pensar en las obligaciones y en las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. En tanto no nos concentremos tanto en los caprichos que pueden derivar, por así decirlo, de los derechos humanos y nos enfoquemos más en la responsabilidad, en las obligaciones que tenemos, es como habrá un equilibrio mucho más sano dentro de nuestra sociedad. Es algo muy deseable y es algo que a la fecha todavía no logra penetrar en la mente de muchos ciudadanos. Vale la pena reflexionar en esto en este fin de año, que es una época de paz, de solidaridad, de desear el bien a los demás. En tanto procuremos nuestros derechos, pero también las obligaciones, estaremos brindando un bien a nuestra sociedad. Para yoinfluyo.com, Miguel Ayala.